Muy buenas tardes, amigos de Viterbo TV. Hoy en una emisión más de su noticiero Noti Viterbo, en esta semana de Juegos Olímpicos, Carlos Andrés, donde ya tres de nuestros deportistas ya tienen medallas. Claro que sí, Cristian. Televidentes, bienvenidos. Tendremos una gran cobertura de las noticias en nuestro municipio y estos serán nuestros titulares. Consejo Abierto de Seguridad en Viterbo. Marco Martínez, personaje ejemplar. Inicia el mes del adulto mayor. El equipo de Noti Viterbo encontró una gallina muy particular. Informe especial del Parque Bolívar. Carlos Andrés, esta semana se llevó en las instalaciones del SOFIT el Consejo Abierto de Seguridad, donde asistieron autoridades del Departamento de Policía y Ejército. Sí, Cristian, también contamos con la presencia de nuestro gobernador Guido Echeverry. Esta es una gran noticia para nuestro municipio. Se reunieron en el municipio las diferentes autoridades del Bajo Occidente. De igual manera, el gobernador Guido Echeverry, acompañado de su comitiva y con una delegación de los altos mandos militares del departamento. Este importante evento busca seguir fortaleciendo la seguridad en la zona, ya que se han identificado problemas como el robo de ganado, microtráfico y brotes de inseguridad en los condominios. Igualmente, el gobernador planteó la propuesta de implementar de nuevo el retén en el lugar conocido como Asia. Y en nuestra búsqueda de grandes valores en el municipio de Viterbo, nos cruzamos con don Marco Martínez, un hombre que ha dedicado toda su vida al fútbol. Nuestro equipo de producción quiso hacerle un gran reconocimiento a tan ejemplar hombre. Don Marco Martínez, un viterbeño ejemplar, nos narra cuál ha sido su trasegar en el mundo del fútbol. Yo inicié en Sorrento, la verdad, Sorrento. Sí. Sí. Inicié allá, unos amigos, don Dairo, mucha gente aquí del pueblo, don señor Restrepo, el Restrepo es el tesorero de Viterbo, iba mucho a jugar allá, y me dijo, don Marcos, sacamos un equipo. Y salimos adelante con el equipo. Ellos jugaban, nosotros jugábamos allá, hicimos cancha y todo. Y ahí nació la fiebre mía para el equipo, para el deporte. ¿Cuál era su posición? El arquero. Don Marco Martínez, iniciado en esta disciplina deportiva como portero, no solo ha sido jugador, también se ha dedicado a la dirección técnica, ayudando a que los niños de Viterbo emprendan un buen camino en su desarrollo. Logros. Ha sido de muchos niños que ha dejado la droga, ha trabajado por ellos y se han manejado, le ha ayudado a los padres de familia, porque el padre nunca busca el hijo, sino el que se da cuenta más son los entrenadores de fútbol. Recuerdo, como que fuera ahora, una vez trajeron un equipo de Cali y yo estaba en mi casa y entonces llegó Isaac Budelo y me convidó que fuera a taparle un partido. Y yo fui en la cancha de la Ferrera. Entonces yo me fui para allá. Fue la tarde más linda de mi vida. Atajé penaltis de todo, hermano, en ese partido. Y eso fue la gran. Y ahí adelante, Wendy, no me atajó nadie a partir con el deporte. Aunque su casa está adornada de medallas y trofeos, tal vez los títulos obtenidos es lo que menos le importa a don Marco. Yo quisiera ver a Viterbo en el sur. Y ahí voy haciendo por acá. Quisiera ver en el pueblo un deporte que todos los técnicos fueran avenidos. Los que tienen club fueran avenidos, que el deporte echara para adelante, no formando como una guerrita que hay hoy en día, que el uno habla para allí, el otro habla para allí y no los acomodamos. Transmitir sus experiencias como futbolista a los futuros futbolistas de Viterbo es lo más importante en la vida de don Marco, pese a los títulos obtenidos durante toda su carrera.
Bueno, ahí teníamos la nota con don Marco Martínez. Nuestras cámaras del noticiero Noti Viterbo seguirán buscando estos valores en nuestro municipio. En otras noticias, se dio inicio al mes del adulto mayor, donde la Oficina de Gestores Sociales comenzó a celebrar tan importante mes. Hoy queremos hacer el inicio de esta programación. La programación va a ser muy variada durante todo el mes, va a ser todos los jueves de 2 a 5 de la tarde. Mi nombre es William, yo soy el encargado de la gestión ambiental de la empresa de aseo. El Servi es la empresa que está apuntándole a todos los proyectos de reciclaje en el municipio, gracias a que tenemos una empresa de servicios públicos que es de todos, de cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por esta tarde en que nos permite reunirnos como personas de fe, como personas creyentes. Démosle gracias a Dios porque ha estado siempre, siempre con cada uno de nosotros. Ahora vamos atrás. Atrás. Con la punta del pie, atrás. Eso. El pie se le mueve. A comer banano se dijo. Coma banano, coma, volele al banano, volele, volele. Las barras. No, mande la otra, papá, Pepe, Pito. Cristian, y las cámaras de nuestro noticiero que participaban de una caminata que realizaba el grupo de turismo se topó con una curiosidad en el municipio: la gallina de cuatro patas. Bueno, me encuentro con don Jesús, una persona pues que labora en esta institución. Bueno, y hay algo curioso, cuéntanos acerca de esta gallina que tenemos en este momento. No, pues para nosotros fue novedoso esta polla porque iba que yo pequeñita. La trajeron de un día de nacido. ¿Así llegó? ¿Llegó de una vez así? Sí. ¿Y alzó alguna enfermedad o por qué? ¿Se sabe? No, no. Pues de pronto creemos que pues de pronto en la incubadora o algo. ¿Y no tiene ningún problema al compartir con las otras este fenómeno? Pues de pronto pensábamos que pequeñita la iban a matar de pronto las otras, más pequeña. Y no, hasta el momento ya va bien. Ya come bien y todo. Bueno, esto es un hecho pues que nos sucede siempre. Y lo encontramos acá en el galpón del Núcleo Estudial Socorro, la gallina con cuatro patas. En emisiones anteriores tuvimos el gallo que se creía perro. Ahora tenemos una gallina de cuatro patas en nuestro municipio, a quienes los estudiantes y profesores de la Institución Educativa del Socorro le han cogido mucho amor. Y ahora, debido al cambio que ha sufrido nuestro parque principal, nuestro equipo de Noti Viterbo ha salido a hacer un trabajo investigativo y esto es lo que nos hemos encontrado. Las historias de los pueblos nacen siempre de sus parques y Viterbo no es la excepción. Parque de Bolívar o Plaza de Restrepo, como la quiera llamar. Las remodelaciones han sido parte de la historia de este sitio tan representativo para la población. El Parque de Bolívar del municipio de Viterbo Caldas, catalogado como uno de los más grandes a nivel nacional. A través de la historia han surgido grandes cambios en él y en el transcurso de esta nota vamos a ver del progreso que quiere la administración municipal y de la visión que tiene con este importante lugar para el municipio de Viterbo Caldas. El parque ahora años, digamos, en los 60, estaba rodeado, ante todo la plaza, por chamanes. Y ahí a todo el frente quedaba el Teatro Marín, que lo extinguió un incendio muy voraz.
Por eso no había bomberos acá en Viterbo. Y el parque era lo único que había así como en cemento, porque lo demás era puro balastro o tierra. En el transcurso de su historia, el hoy Parque de Bolívar ha sido sede de grandes eventos, marchas, manifestaciones y toda expresión artística, como las fiestas del Samán y el Ecotrío. En esta parte había, aquí en esta parte había un tubo, cuando yo conocí el parque, en el año 55. En el año 55 aquí no había pileta, había una llave donde la gente cogía agua. Bueno, en aquella parte allí había un mango. Al frente de la academia había otro mango grandísimo, muy grueso. Y a ver, ¿qué más le digo yo? Y que esto no tenía pavimento, esto era en tierra, todo era en tierra. Las carnicerías eran aquella parte de allá. Hasta allí al frente del despacho parroquial. De ahí para acá quedaban las ventas de cacharros. Desde inicios del Parque Bolívar ha sido sitio de esparcimiento, en especial para el segmento poblacional de los adultos mayores, quienes en su tiempo libre se vienen a las tertulias, a las conversaciones y a dichos juegos tradicionales que ellos mismos realizan en este importante sitio. Con las diferentes transformaciones del Parque de Bolívar de Viterbo, bien o mal, la población ha ido adaptándose a su evolución. Bien, Cristian, y le tengo una gran noticia. Ahora Noti Viterbo se podrá ver por internet, a través de la página miviterbo.com. Nuestros viterbeños que estén en Colombia o en el exterior podrán seguir paso a paso lo que suceda en el municipio. Muy bien, amigos de Viterbo TV, amigos de Viterbo, amigos de Colombia y amigos que estén en el exterior, de esta manera hemos llegado a una edición más de su noticiero Noti Viterbo en Viterbo TV.